Te vamos a mostrar cómo es trabajar para una fuerza de la ley y al mismo tiempo ser dealer de cocaína. ¿Alguna vez algún compañero de fuerza se dio cuenta de que estabas puesto? Sí. ¿Cuánto vale un kilo de merca hoy? De 10 a 15 lucas. ¿Cuál es el código o la contraseña para que vos les pongas merca en el paquete? Me piden queso que quieren cocaína. Nos metimos en el mundo de los swingers. ¿Qué pasa cuando en la cama hay dos parejas dispuestos a hacer cualquier cosa? ¿A vos qué te divierte más? ¿Incorporar un tercero femenino o incorporar un tercero masculino? Depende. Por lo general, masculino. Los argentinos que se van del país, los que vuelven y los que quieren pero no pueden. Angustias, alegrías y decepciones en busca de un futuro mejor. El viernes cuando salió el avión de Bariloche, apenas despegó, fue una cosa, viste, de llorar. Por un lado tristeza, pero por otro era como sacar de toda una cosa encima, viste. Ricardo Darín contesta todas nuestras preguntas a pocos días de la entrega del Oscar. ¿Querés que me bajen los lentes acá? No, no soy un superdotado, eso te lo digo ahora. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la tercera emisión de Caos. Seguimos en casa, estamos muy pero muy contentos. Che, no se enjoda, gracias por acompañarnos. Y en serio, recién vieron los avances del programa. Hoy vamos a tener un informe sobre los que se van, los que tienen que irse de la Argentina. También te vamos a contar cómo trabajan los dealers, que son los que venden droga, tanto en la calle como alrededor de la Argentina en un auto o tal vez también en un almacén. Y también vamos a tener como invitado de este programa a Ricardo Darín. Vamos a saludar a la gente que hace este programa. Ronnie, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches en casa. Te cuento que estoy contento porque viene el otoño y tengo esa imagen del viejito que tiraba hojas del libro gordo de Petete y ya me alegra la noche. Aparte, digamos, cuando viene el otoño se acerca el frío, la gente juega con los piecitos en la cama, ¿no? Mucho, mucho más calentito, digamos. ¿Qué vas a presentar hoy? Hoy tenemos un informe increíble. ¿Viste la película Mentiras Verdaderas? Claro. Bueno, les vamos a mentir a ustedes. Muy bien, Carla. ¿Por qué te gustan estos temas oscuritos siempre? Y yo creo que, viste, en la variedad siempre está el gusto. Y si vamos a hablar de variedad, vamos a hablar de swingers y el intercambio de parejas. Y además, estuve con Ricardo Darín, un cancherito arrepentido. Señora, si usted está harta del pelmazo que tiene al lado, quédese a ver la nota de swingers que tal vez pueda hacer algo con el vecino, ¿no? Martín Ciccioli. ¿Qué tal, Juan? Yo no te digo que estoy contento, pero sí un poco más esperanzado. Si se quiere, cada vez falta menos para el 9 de julio, que del día de la independencia pasará a ser el día de la reactivación. Así que con buen espíritu nos metimos con la patria periodística y todos los huecos y todas las historias que hay detrás. En vez de guerra de bebés en el verano, tuvimos guerra de periodistas. Vamos al primer informe del programa. Tiene que ver con el central de este caos. La semana pasada nos metimos en una villa y vimos cómo gente que vive muy mal realmente decide quedarse en la Argentina porque se sienten argentinos. Vas a tener la historia de un ganador del Martín Fierro que no puede trabajar más en nuestro país y decide irse con su familia. Viajamos a Miami con las cámaras de Caos y te mostramos a los argentinos que les va bien y a otros que no les va tan bien. Y además, tenemos a uno que volvió de Los Ángeles porque quiere tener a su hijo en nuestro país. Informe central de Caos, los que se quedan, los que vienen y los que se van. Cientos de miles de argentinos ya se fueron. Otros tantos quieren irse. Entre todos los que emigran día a día, escapando de la crisis, elegimos a un triunfador. Trabajador de televisión, ganador de un Martín Fierro. Hace años que no consigue trabajo y se va a España a trabajar en un restaurante. Gana el rubro programa periodístico Martín Fierro para La Ley de la Calle, Canal 6 de Bariloche, Río Negro. Y quiero dedicárselo especialmente a Claudia, mi mujer, a Lucía y a Nicole, mis dos hijas. Gracias. En algún momento pensé que tener, no dos, pero tener un Martín Fierro me iba a servir para algo. Sirvió como adorno mucho y para pisar papeles en un escritorio. Acá no consigo laburo, hace 3 meses que estoy sin laburar. Yo viví los últimos 2 meses del Club del Trueque, por ejemplo. Lo cual le agradezco muchísimo porque morfé de eso. Pero me estallaba la cabeza, ¿viste? Tener que estar ahí en un pupitre de una escuela vendiendo sorrentinos. Vos sabés que se puede resistir, pero vas perdiendo estatus. Cuando perdés el departamento, vas a la pensión. Cuando perdés la pensión, vas a, por ahí a un cuartito, a un... Y cuando perdés eso, terminás abajo de un puente. Y volver desde allí suena como imposible, ¿no? Traté de hacer las cosas lo mejor que pude.
y hasta acá llegué. Yo en el año 91 me iba a ir a España. Y me acuerdo que no fui porque mi viejo me llenó la cabeza con eso de la revolución productiva, ¿viste? Me dijo, no, porque ahora vas a ver, porque, ¿viste? La convertibilidad y las pelotas, y ahora es el primero que me está aplaudiendo para que me vaya. Voy a buscar lo que no encuentro acá, 14.000 kilómetros de acá, ¿viste? A ver qué onda. ¿Alguna vez pensaste en irte de la Argentina? No sé si la palabra es pensarlo, creo que fantaseé. O sea, resistiré todo lo que pueda acá y me gusta estar acá. Y me gusta ser parte de este problema. Es que lo soy. Los que no quisieron ser parte del problema, se fueron. En los últimos 3 meses, el cupo de argentinos en Miami creció geométricamente. Me vine de vacaciones, pero también con la idea de quedarme. Y estando acá se armó todo ese quilombo, entre comillas, en Argentina. Y bueno, dije, no tengo nada que hacer allá. Es mucha la cantidad de argentinos que hay. Mucho, y lo peor de todo es que no hay trabajo para todos. No son solamente chicos que vienen a probar. O sea, ya es gente que dejó todo allá, que te das cuenta. Y vienen y sí, son 20, 30 personas por día que vienen a pedirte trabajo. Cuando te pones a buscar trabajo, no es tan fácil como te lo pinta todo el mundo. No, yo ya no puedo volver a Argentina, ¿no? Siempre me dan ganas de volver. No quiero volver. Diego es científico y a pesar de las ofertas de trabajo en el exterior, se queda en la Argentina. Te digo, hay posibilidades para irse afuera y yo estoy bien en este momento acá, no sé cuánto va a durar. Si en algún momento esta situación no es así, que no puedo trabajar bien acá, mi sueldo no me alcanza, no puedo comprar las cosas que necesito, me voy. Claro. ¿Y tus estudiantes qué opinan? ¿Qué quieren hacer? ¿La ven acá o la ven afuera? Y esa es dura, es muy dura, porque yo trataba de aconsejar a los pibes que se quedaran y me la creía. Y no, algunos se quedan más o menos confiando, la mayoría se reciben y se rajan. Y con eso, ya está, se acabó la ciencia. Pero yo no soy un patriota, yo quiero laburar. Hay gente que vuelve. Es el caso de Jorge. 3 años en Estados Unidos y volvió. Está desocupado y va a tener un hijo. Jorge, ¿cuánto tiempo estuviste afuera de la Argentina? 3 años exactos. ¿Dónde? Los Ángeles. Estudiaba, trabajaba. ¿Por qué volviste a la Argentina? La dudás. ¿Qué estás haciendo acá? Y estoy apostando a un proyecto, otro proyecto. Uno, voy a tener un hijo, ahora en fines de abril. ¿Y querés que sea argentino tu hijo? Sí, va, yo quiero que sea argentino. A mí me parece, no sé él a los 20 años qué me va a decir, si me va a reputear por eso. Espero que no, que el país realmente mejore. Llega un momento que ya ni la solidaridad puede con la cabeza de un tipo que tiene hijos, de pronto tiene una familia y tenía otras aspiraciones en su vida. El viernes, cuando salió el avión de Bariloche, apenas despegó, fue una cosa, viste, de llorar. Por un lado, tristeza, pero por otro era como sacarte toda una cosa encima, viste. Y me gustó, fue una sensación piola, viste. Fueron 33 años ahí. Pero, bueno, sé que nada, en 2 días, en un día más ya la cosa cambia, viste. Allá tienen una esperanza, acá es como que la esperanza cada vez está más lejos. Creo que este quilombo no se va a solucionar de acá por lo menos a 20 años, ¿viste? A Madrid, los muchachos. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se están portando? Bueno, te extraño mucho, ¿sabes? Escúchame, falta re poquito, un mes y nos vamos a ver, dale. Escúchame, no la hagas enojar a mami, negra, portate bien, dale. ¿No la estás haciendo enojar? Ah, sos una capa vos, negra. Escúchame, yo mañana cuando llego la llamo, dale. Te quiero mucho, mucho, mucho. No, loco, yo, esto no es una patria, ¿viste? Entonces, yo hoy busco un proyecto de vida y acá no lo tengo. Y el que se quiera ir, que se vaya. El que se quiere quedar, bueno, acá lo veré cuando venga donaciones, ¿viste? Pero...
Y así se iba Sergio Suez para trabajar en España por $1,500 por mes. Un ganador del Martín Fierro. Para mí es como dice Lalo, miren el informe, ¿no? Algunos se quedan acá porque se sienten parte del problema. Y otros ya no pueden ser más parte del problema porque no les da la plata, porque no pueden mantener a sus hijos. Esperemos que el 9 de julio, como dijo el presidente, la economía se reactive. Falta poquito. Y si no, a los que se van, mucha suerte. Y a los que se quedan, que nos vaya bien a todos, que estamos en el mismo barco. Ojalá no sea el Titanic. Uf, poeta, ¿eh? Vamos a otro tema. Entrevistamos a Ricardo Darín. Estuvimos con Ricardo Darín 2 horitas antes de que vuele hacia Los Ángeles. Todos sabemos que El Hijo de la Novia, película que dirigió Campanella, va a competir por el Oscar. Así que no les voy a contar nada. Lo único que le digo es, Ricardo, hacete cargo. Sos un cancherito, aunque no te guste. Un porteño de ley, un pibe que va al frente, que está alto y es humilde. Darín en caos. Cualquiera sea el destino de su próximo viaje, el mejor punto de partida es despegar.com. Ingrese a www.despegar.com. En pocos segundos estará mucho más cerca del destino de sus sueños. ¿No estás harto de ser el galancito cancherito, así como el chico de barrio pillín? ¿Puedes decir que yo soy así? Sí. No, no creo. Me parece que eso es como una especie de deformación de imagen. ¿Cuándo fue el quiebre y empezaste a ser un actor serio? Nunca me sentí ni una porquería ni un actor serio. Nunca voy a ser una persona seria. Me parece que uno no es eso. Es más, desconfío de aquellos que están, que son solamente una cosa, ¿no? Que vos decís, he ahí una persona seria. He ahí una persona perdida. Y vos estarías más del lado de los perdidos, ¿no? Seguramente. ¿Y vos cómo estás, Deita? Yo estoy muy bien. Trabajé mucho, gano muy bien. Te lo pregunto porque hace 3 años que no haces televisión, que antes era como la gran teta de plata para los actores. Sí, 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 lo fue durante mucho tiempo. ¿Cómo fue tu despertar sexual? Así cuando las hormonas estaban rebotando por todos lados, carpita, etcétera. Carpita, bueno, carpita una larga época. Yo me crié en un barrio que estaba plagado prácticamente de prostitución. Yo fui muy amigo de muchas prostitutas. Hay una especialmente a la que le guardo muchísimo cariño. Lo que ocurría, si mal no recuerdo, es que invertíamos los roles en alguna forma. Ella era mayor que yo, pero jugaba a que era menor que yo, a que era como una nenita desprotegida, una cosa así. Y se ve que a mí me daba eso el permiso a convertirme en lo que yo finalmente quería ser, que era una persona contenedora. ¿Es importante tenerla grande? Si todo pasa por el tamaño, me parece que sí, que es importante. Lo que pasa es que también te la puedes llevar por delante. Hay casos de muchachos que yo conozco que la tienen muy grande y que han tenido problemas grandes. A mí me parece que todo tiene que ver con un punto de equilibrio, buscar la manera de sacarle mejor partido a lo que te haya tocado en suerte y no quedarte golpeándote la cabeza contra la pared porque viste en el mijitorio de al lado una de esas cosas que se te ha llegado a la boca. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Yo hago lo que puedo. ¿Querés que me bajen los lienzos acá? No, no soy un superdotado, eso te lo digo ahora. Para no llegar de decepciones. No, por la duda, porque como nunca se sabe qué puede pasar, lo que sí, yo he tratado de suplir con otro tipo de talentos, digamos, mi vida, he tratado de llevarla adelante. Entonces, ¿cómo era tu vida sexual cuando eras un galancito? Muy movida, muy ajetreada, muy divertida y muy sana. Por otra parte, no había sida, no se consumía la cantidad de drogas que se consumen ahora. Uno se podía fumar un porrito, ¿viste? Una vez, pero era todo un acontecimiento, era un programa social. El problema con las drogas es el uso que se hace, el mal uso que se hace con las drogas. Y no que si llegan a inhalar un humito que viene volando por el aire de un tipo que se está fumando un porro al lado, se van a desmayar y se van a caer al piso. No es así. ¿Y vos qué vas a hacer si tu hijo te dice, che, pa, me quiero fumar un porro? Obviamente, ahí estaremos con él. ¿Qué te enamoró de Susana? ¿De Susana? Lo que verdaderamente es Susana. ¿Quién es en realidad? Y Susana es una persona fantástica. Es una mujer increíble. Yo la conocí cuando tenía ella 34 años. De más está decirte lo que era. Una diosa. Y sí, no, era tremenda. Y además, como si le hiciera falta algo, era como una especie de muchachito. Juega bien al truco, maneja bien, ¿entendés? Cualquiera sea el destino de su próximo viaje, el mejor punto de partida es despegar.com.
ingrese a www.despegar.com. En pocos segundos estará mucho más cerca del destino de sus sueños. Cábala de este programa pasó Ricardo Darín el próximo domingo a las 10 de la noche en un programa en Canal 7 con la conducción de Lulu Candenvers y Juan Castro, quien les habla. Van a ver si el hijo de la novia se gana o no el Oscar. Qué tremendo, hablé en tercera persona sobre mí. Soy como el Diego, Dios mío. Vamos a meternos con otro tema, swingers. La gente que se anima a intercambiar su pareja. ¿A usted le gustó siempre un vecino, una vecina? Propóngale a su esposa, después de ver esta nota, hacer esto. ¿Cómo es, Carla? Bueno, en realidad es el intercambio de parejas, como vos dijiste. Ahora, señor, yo le digo esto. Usted muchas veces fantaseó estar con su mujer y otra mujer. Ahora, ¿su mujer fantaseó estar con usted y otro hombre? Esto te lo digo porque acá en nuestro país hay más de 100.000 argentinos que en la cama, codo a codo, son mucho más que dos. Vamos a ver si se la bancan los swingers en caos. ¿Le propondrías a tu pareja hacer un intercambio de parejas? No. ¿Por qué? Porque la quiero para mí solo. No, no, con la pareja que estoy bien. O sea, no, me parece que un hombre es el que tiene que estar, o sea, uno solo. No estoy de acuerdo, no son costumbres que yo... Que yo acepto, ¿no es cierto? ¿Y si en vez de decirle incorporar a un hombre, le dice incorporar a una chica? A eso sí. El hombre generalmente es el que impulsa a la mujer a ser swinger. No se da cuenta en qué se mete, porque en realidad cuando la mujer llega al swinger se libera y empieza a representar el verdadero papel que le dio la naturaleza, que es el del sexo fuerte. Al principio yo le dije que no, que era un degenerado, que no estaba en mí hacer esas cosas. ¿Es algo así como salir de trampa juntos? Se podría decir que sí. El movimiento swinger es movimiento mundial que nació hace como 70 años más o menos, en una base militar en las Filipinas. Los militares americanos estaban esperando que hubiera combate, que nunca había, estaban con las patronas, estaban en familia. De tan aburridos, un día se les ocurrió hacer un juego adulto, que es mezclar las llaves en una ensaladera, sacar una al azar. Entonces cada uno tenía una llave, con esa llave abrís una puerta. Y detrás de esa puerta hay una mujer, que con un poco de suerte no es tu mujer. El deseo es explorar, es buscar nuevas emociones y otros cuerpos con quienes compartir. ¿Qué pasó cuando de pronto te diste cuenta que podías tener más de un hombre y no te cansabas? Y bárbaro, maravilloso. ¿Y qué le pasó a tu marido cuando descubrió que vos podías estar con más de un hombre y no te cansabas? Se excitaba mucho. Yo voy a contar un caso que pienso que redondea todo. Uno habla con las parejas, habla con las chicas. Entonces, una vez, hablando con una pareja, le dije, yo quiero estar, él quería estar con una mujer, hacer un trío. Entonces yo le pregunté que por qué, si ella no tenía ganas de tener fantasías con un hombre. Y ella lo miró a él y dijo, sí, yo también quiero tener una fantasía con una, ¿por qué siempre con una mujer? O sea que se da un planteo de todo. A ver, esta gente la pasa muy bien. Yo no sé si me animo. Con lo inseguro y con lo celoso que soy, creo que termino las trompadas al día siguiente. Pregunta obligada. Sisioli, sí. ¿Compartirías a tu novia con otro o se la dejarías a otro mientras vos mirás? No creo. ¿Dos a cuánto? Carlita, ¿vos? No te lo voy a contestar porque vamos todos presos. Lo que sí te voy a decir es una cosa. O sea, sí. Sí, ya está cansado que dijo yo que creo, sí. Yo creo que soy joven y que todavía tengo tiempo de... Para probar lo que quiera. No, pero te voy a decir algo en serio. ¿Y te bancás a don Roberto con otra? No, la mato. Okay. No, pero quiero decir una cosa, en serio. Yo creo que prefiero la madurez de poder compartir esto con tu pareja que la hipocresía de no compartirlo con otra, de no bancártelo, verlo con otra y salir a engañarlo y que él salga y me engañe. Prefiero la madurez de compartir que la hipocresía. O sea, sí a los swingers, no a los cuernos. Totalmente. Ahora, ¿eso conserva la pareja, vos pensás? Mira, dentro de 10 años te cuento. Yo con los ejemplos que de ahí creo que me quedo haciéndome la del mono el resto de mi vida. Tan solito está Ronnie. Estoy solo, no tan solito, pero a veces viste que uno solo se arregla bien. Usted. ¿Compartiría a su mujer o su hombre? Swinger, segunda parte. ¿Hay avisos?
revistas, grupos swingers y hasta encuentros internacionales. Pero uno de sus hábitats favoritos es el boliche, un punto de encuentro donde todo es posible. La primera noche estuvimos clavados a la silla de una mesa y no nos movíamos porque teníamos terror de qué podía pasar, no sabíamos cómo era la gente. ¿Cómo fue la charla que tuvieron al día siguiente del primer intercambio? No fue al día siguiente, fue inmediatamente después y eso produjo una mayor excitación y continuamos en casa. Cuando llegás a tu casa, ¿haces qué? Bueno, ¿cómo la pasaste? O le decís, ¿cómo la pasaste? Yo muy bien, vos muy bien. Entonces ya está, ya fue, a otro día. Esto favorece a que tengas un mejor sexo con tu pareja, que puedas interpretarla mejor a tu pareja, que las mujeres aprendan a pedir lo que le gusta. ¿A vos qué te divierte más? ¿Incorporar un tercero femenino o incorporar un tercero masculino? Depende. Por lo general, masculino. ¿Te parece que el amor es solo de a dos? Sí. Y si una persona te dice, la verdad, negra, te reamo, pero ¿no te encantaría que llamemos a una chica? La verdad que no me reama, para nada. Aparte, nosotros lo que tenemos que comúnmente, es decir, a veces salimos con pareja, pero comúnmente lo que hacemos es sumar solos a la pareja. Se cree que el swinger es el todo vale. La partusa, como se dice ahora muy común. Y es todo lo contrario, el swinger en general es una actitud de parejas, con códigos, con normas, donde el sexo va por un carril muy vinculado a la buena onda, inclusive hasta lo afectivo, ¿no? Porque en el swinger se construyen amistades, relaciones, no solamente sexo. Si la viera con otra chica, ¿le gustaría? No, creo que tampoco. Quizá me parece que soportaría más con otro hombre que con otra chica. Al principio, cuando me rozaba con otro hombre en la relación de pareja, ¿no? Me costaba muchísimo, hasta me inhibía. Después, con el tiempo, uno se va acostumbrando porque el roce es prácticamente permanente, ¿no? Lo mejor es relájate y goza, porque es la persona con a la que amás. ¿Tuviste alguna experiencia swinger alguna vez? No. ¿La tendrías? No pierdo la esperanza. ¿Qué sé yo? ¿Viste esas cosas raras, degeneradas y promiscuas que te muestran por televisión? Yo jamás, pero jamás me animaría. Vamos a hablar con un tipo que tiene una pareja establecida, hace 2 años que está de novio, Martín Jauregui. ¿Cómo le va, Castro? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Te animaría a compartir a su mujer? Y lo pensé un poquito. Creo que por ahí, por un paquete de yerba, unos videos, alguna cosa, hacemos un trato ahí. ¿Y qué opina ella de que usted la comparta por un paquete de yerba? Está difícil el tema, así que... Si ¿Y imagina. Ella, usted, por qué lo cambia? Bueno, en la Navidad pasada tuve un lechón lindo y dijo, sí. Una de esas por ahí gordo, sacrificate, manzana en la boca, vamos al horno. Yo le dije, bueno, vamos. Ok, ¿algún interesado dónde tiene que dirigirse? Bueno, ya sabe, @2mail.com. Muy bien, le agradezco, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. ¿Vieron que esta semana salió en todos lados que hay programas periodísticos en todos los canales de televisión? Sí, ¿no? Sí, sí, vimos todos. Ya. Ok, Martín, ¿con quiénes estuviste? Bueno, la televisión, dentro de la televisión, Caos visitó el segundo programa que hicieron los periodistas, Los Rebeldes, Slotovías de Apaenza y Tenenbaum. En un contexto así de patria periodística, donde la derecha ahora va en clave humorística y baja la línea de esa manera, después por el otro lado se dividen, se pelean casi como vedettes, el asunto que hay mucho programa político periodístico en el aire de denuncia, y allí fuimos, al programa Periodista Segunda Misión en Caos. Mirá cómo te hago la gran real. ¿Vos querías saber por qué se pelearon con la nata? Ahora lo vas a ver. Programa de periodistas en el aire, entre tanto ciclo de política. ¿Y vos cuántos? ¿No tienen miedo que canse un poco? No, por ahora no. Yo soy apolítico, yo no me meto. Eso ya no cabe hoy, porque la sociedad argentina se transformó en una sociedad política a la fuerza. Y está bien que esto suceda. Me da la impresión de que la gente tiene mucha necesidad de escuchar
programas políticos, programas periodísticos, porque hay una proliferación impresionante de cosas que se hacen con mucho talento y mucha imaginación, ¿no? Todos los canales están incorporando a la pantalla muchos programas políticos. Y todos hasta ahora estaban funcionando, si funcionando significa rating, funcionando bien. Se extraña el humo de cigarrillo en el piso. Por supuesto, ¿vos tenés? Sí, tengo que querer eso. Sí, el otro día subí un ascensor y me dice una señora, ¿le molesta que fume? Me dice, no, a usted no le puede molestar que fume tantos nada. Años. Tantos años. ¿No hay mucho espacio ahora en el estudio? Hay mucho espacio, sí. Alguien dijo, un hijo de puta tremendo, haciendo la crítica al primer programa por radio, dijo, se sacaron un peso de encima. Hubo parte de gente de mi equipo que dijo, no, pero estábamos nosotros. Y para mí fue muy raro, porque ellos estaban ahí porque los había puesto yo. No hay nada que se haya roto, así que no hay nada que reconciliar. No, fue en el programa de Rial, lo vimos todo, que dijo, quería volver a mi casa y no me dejaban entrar. Fue una situación en la cual yo estaba pidiendo volver a mi casa y no me dejaban. Sí, pero a mí me parece anecdótico. Bueno, además eso tenía que darse, viste, Jorge tenía su espacio. Y llega un momento que, bueno, las cosas se rompen, se acaban, pero... Todo tiene un final, todo termina, moría Box Day. Ah, sí, señor. Podemos ventilar una intimidad. Tenía que venir Luis Barrio Nuevo y faltó a su palabra. Qué raro. Yo no creía que iba a venir. No creo que Barrio Nuevo se anime a hablar. ¿Pero cómo fue? ¿Él qué le dijo? ¿Por ahí voy? Él dijo que venía. ¿Qué? ¿Les dijo que iba a venir y no vino? Y no vino. ¿Los cagó? Sí. ¿Barrio Nuevo? Sí. Yo creo que no se anima. Es decir, hay demasiadas preguntas para hacer y demasiadas cosas para ocultar. Entonces, Barrio Nuevo va donde él sabe que está seguro. Acá sabe que no está seguro, no viene. Bueno, vamos a hablar del programa de hoy que tuvo. En un primer bloque, Antonio Cafiero apareció su diario íntimo. Así es, su libro. Eso puede ser un pico de rating del programa, ¿no? ¿A vos lo que te interesa es pico de rating? Es rating, la televisión es rating. Y me parece que el ping-pong con Redrado es un momento de mucha tensión, ¿no? A mí me resultó muy interesante. La nota de Cafiero, la nota de Redrado, me parecieron cosas muy interesantes. A mí me parece que el pico de rating debería estar alrededor de Redrado. Parece. Para ustedes lo programas. El Redrado y el debate por Aleman, ¿eh? El debate por Aleman le tengo un poquito de ficha. El pico de rating no nos jugamos con ninguna, vamos con Cafiero. Creo que el pico de rating fue este, ahora con esta nota que me estás haciendo vos. ¿Saldrá al aire por el 13? Sí. Gracias. La verdad que estos tres sin la nata les está yendo muy bien, me alegro muchísimo y ojalá Paenza tenga razón y el pico sea en este programa. Martín, ¿cuál fue el momento más visto en Periodistas? El momento más visto fue cuando le descubrieron unas cuentitas medio extrañas a Martín Redrado, 8.1, el galán Stenenbaum. La pregunta que yo me hago con respecto a los muchachos que se atrincheraron y aguantaron el huracán la nata es... ¿Quién va a ser el primero de ellos tres que se va a ir de vacaciones en diciembre, cuando llegue el verano? Bueno, tal vez el primero que se vaya es el primero que tiene un programa periodístico propio, sin los dos. Y por ahí después terminan, ¿viste? Hay 500 programas, uno de Telma, uno de La Nata, uno de... Y así todo se... Ok. Mientras no se desparrame en laje de Feynman. No, por Dios. No, Dios no permita. Hablando de esos personajes y de programas periodísticos, hay a veces que te pueden engañar con edición en la televisión. ¿Esto qué quiere decir, Ronnie? Te hago una pregunta. Señor. ¿Vos votarías a Menem? Ni en pedo. Bien. ¿Vos votarías? Sí. ¿Votarías a Menem? Ni loco. Yo te digo que sí. Vos decime a mí que sí. Yo te digo que no. No, yo te digo que no. Yo te digo que sí. Vos vas a ver cómo vos y todos los que nos están mirando dicen lo que yo y un equipo de producción que labura full dicen lo que quiero. El equipo de engañadores especial de Ronnie Arias salió a la calle, hizo esto. ¿A quién elegirías como presidente si hoy pudieras votar? ¿Qué político? A Menem. ¿Por qué? ¿Y qué te parece todo lo que nos dejó en este país? ¿A qué político, si te dieran toda la plata del mundo, le harías la campaña presidencial? No, a ninguno. ¿Por qué? No, no me parece. Le haría por ahí a los militares. Ok, gracias. Pero señora, ¿a qué político reconocería usted por su labor? A todos. No, 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 no. Decime en qué orden. A todos no se puede. Menem en primera fila, Cavallo seguiría... De la Rúa, a todos los diputados. Disculpa, me te hago una pregunta. ¿A qué político le harías un escrache? ¿Qué político? A Menem. ¿Por qué? ¿Y qué te parece todo lo que nos dejó en este país? ¿A qué político le haría un escrache? No, a ninguno. ¿Por qué? No, no me parece. Le haría por ahí a los militares. Ok, gracias. ¿A qué político le harías un escrache? A todos.
Pero si te doy a elegir, no sé, Menem, Patricia Burlich, ¿quién? Menem en primera fila, Cavallo seguiría, De la Rúa, a todos los diputados. Ronnie, contame cuál es la verdadera. Sin lugar a dudas, la segunda, pero lo más divertido de toda esta encuesta es que descubrí que Carlos Saúl Menem es el hombre más odiado de la Argentina. Que no salga de Galiciaco porque lo van a linchar de verdad. Muy bien, Martín, ¿vos sabías que yo tuve un amorío con Cecilia Bolocco? ¿Vos con Bolocco? No. Sí. No. Carla, que mi tía se llama Ana. Jamás. ¿Y que dejé de ser gay, Ronnie? No, ¡buah! Tampoco eso. Todavía no. ¡Buah! Escuchen otras locuras. ¿A qué político por gratitud le cortarías las uñas de los pies? ¿Qué político? A Menem. ¿Por qué? ¿Y qué te parece todo lo que nos dejó en este país? ¿A qué político le cocinarías un pollo al horno con papas? No, a ninguno. ¿Por qué? No, no me parece. Le haría por ahí a los militares. Ok, gracias. Adiós. Discúlpame, ¿a qué político invitarías al bar mitzvah de tu hijo? A todos. No, todos no podemos. Nombrame algunos, los más importantes. Menem en primera fila, Cavallo seguiría, De la Rúa, a todos los diputados. En el próximo bloque de Caos, dealers, los que se ganan la vida distribuyendo drogas. ¿Qué hace papá para tu familia? Y ahora me ando de remisero. ¿Cuánto vale un kilo de merca hoy? De 10 a 15 lucas. Costumbres argentinas en el Oscar. Te contamos los secretos de los que ya estuvieron y todo lo que esperan los que están por ir. Los argentinos, vamos al Oscar. Sí. ¿Nos robamos las servilleteras, las toallas, todo eso? No, yo soy argentino, yo no me robo nada. Yo ya estoy grande para esas cosas. Segundo bloque de Caos, estamos en casa, ahora vamos a meternos con el informe Cuando se apaga la luz. ¿Qué es un dealer? Un dealer es un distribuidor de drogas. Pueden vender cocaína, pueden vender marihuana, pueden vender éxtasis y también ácidos, pepas. Con las cámaras y el equipo de producción de Caos nos encontramos con tres tipos diferentes de dealers. Uno que agarra un auto y viaja por el país distribuyendo droga y pasando controles policiales. Otro que armó una fachada en un almacén y aparte de vender productos lácteos, vende droga. El tercero, que fue el que más me sorprendió, tiene que ver con un agente de la ley que aparte de ser adicto, también distribuye. Para entender esta nota, tienen que saber que merca es cocaína. Estar puesto o colocado es estar drogado. Y un dealer, como ya dije, es el distribuidor. ¿Cómo trabaja esta gente cuando se apaga la luz? Cuando se apaga la luz, vamos a ir de compras a un almacén que cuando pedís 100 gramos de queso de máquina, no estás pidiendo nada más que 100 gramos de queso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tengo un pedido para una picada? Bueno. 100 gramos de fiambre. Sí. ¿Jamón cocido? Sí. ¿Crudo? Sí. ¿Y qué otras cosas puedo encontrar acá para una picada con amigos si después me quiero quedar toda la noche? Y bueno, eso puedes encontrar. Tenías varias alternativas. Puede ser cocaína, puede ser marihuana. ¿Cuál es el código o la contraseña para que vos le pongas merca en el paquete? Y eso va pidiendo queso. Si me piden queso es que quieren cocaína. Y si me piden con el queso de cerdo o salchichón, sabemos que quieren marihuana. Bien, ¿y si quieren pepas? Es otro, tiene otro, puede ser calitos de gallina. ¿Cómo viene el trabajo? Ahora últimamente durísimo, durísimo, pues no. Llegó el corralito a todo el mundo, hasta nosotros, pero. ¿Por qué empezaste a ser dealer? No me cansé de laburar para nada. Laburaba por el morfi prácticamente. ¿Cómo se te ocurrió empezar a dealear merca, por ejemplo? Bueno,
solventar de alguna manera mi consumo. ¿Sos adicto? Ajá. ¿Hace cuánto? Hace 13, 14 años. ¿Cómo combinás tu laburo de dealer y tu laburo dentro de una fuerza de la ley? Tratando de no ir muy colocado a cumplir mis tareas. ¿Alguna vez algún compañero de fuerza se dio cuenta que estabas puesto? Sí. ¿Y qué te dijo? Que me limpie el polvo blanco que tenía en la ropa. No eras muy cuidadoso entonces. ¿Cuánto ganas por viaje? Y son relativos, pero oscilan entre una luca a tres lucas. ¿Cuánto te toca si te agarra la policía con marca en el auto, con 1,5 kilos? ¿Si me agarra la policía? Con 1,5 kilos. ¿Cuántos años adentro? Muchísimo. Cuando hacías tus rondas como dealer, ¿salías con el arma? A veces sí, a veces no. Depende de cómo me sentía. ¿Tuviste que usarla alguna vez? Alguna vez, para defenderme. ¿De quién? De un chorro. Ajá. ¿Alguna vez te paró la policía? Sí. ¿Y estabas cargado? Sí. ¿Y qué pasó? Mirá, en Rosario y Santa Fe perdí. No perdí porque no me encontraron nada. Pero estuve una semana que me dieron día y noche. Para que tengas. Me daban 3 horas, me dejaban descansar 1 hora. Me daban 2 horas más y me dejaban descansar media. ¿Cuánto haces por semana con la marca? 500 pesos, 700. Para el lado del norte, acá te estoy hablando, en zona, acá adentro, en Capital. Para la zona norte no pisa nadie. Ahí hay 2 fuertes que son intocables, nunca pierden. Porque vos escuchás siempre que hay operativos, que esto, que este otro, ocurre para el oeste, para el sur, pero vos fijate, en el norte nunca hacen un operativo. Lo que vos me estás diciendo es que una persona que la mueve y fuerte tiene contactos con el poder. Intocable, exactamente. ¿Y están dentro del poder? Es evidente. ¿En algún momento te pusiste a pensar que le estás jodiendo la vida a alguien vendiéndole merca? Muchísimas veces lo he pensado, pero por otro lado es como que uno ya tiene muchísimos años en esto y es como que le hace falta esa cuota de adrenalina o esa cuota de transgresión que en realidad uno busca con eso. ¿Puedes experimentar una erección? ¿Estás tomando? Estando muy colocado de cocaína, no. No. ¿Y qué hace tu novia si está caliente en ese momento? ¿Y utilizará algún elemento o contratará algún servicio de alguien? ¿Qué hace papá para tu familia? Y ahora me ando de remisé. Ajá. ¿Te daría vergüenza que se enteren? ¿Te da miedo que de pronto uno de tus hijos o hijas te salga merquera? Sí, sí, me cuido muchísimo. Las cuido muchísimo y estoy seguro de que no, de que en eso nunca. ¿Te da cagazo hacer lo que haces? No, me divierte. ¿Qué te pasa si ves alguna vez a una de tus hijas fumándose un porro? Me daría muchísimo, muchísima pena. ¿Por ella o por vos? Me daría muchísima pena por mí, porque lo tomaría como que sería un vuelto. Un castigo. Un castigo. Acabamos de ver un informe de gente que trabaja vendiendo droga, que se ganan la vida de una manera ilegal. A mí no me gusta andar diciendo, esto está bien, esto está mal. Si alguien viene y se me acerca, che, Juan, yo nunca probé merca, ¿qué me decís vos? Yo por mi experiencia no te la recomendaría. También conozco gente que perdió todo por meterse en este camino. También una frase célebre de estos días es la droga está en todos lados en la Argentina. Y me llama la atención esa frase porque pienso que una generación la desaparecieron. A otra la dejaron sin laburo. Y a otra la duermen. Porque no es casualidad que esté en todos lados. Si está en todos lados es porque alguien deja que esté en todos lados. Vamos a cambiar de tema, vamos a cerrar este bloque con
Las frases de la semana. Ellos se animaron, entraron en nuestra galería de frases célebres, lo dijeron sin ponerse colorados. Moria Casán. Yo no soy Mickey Mouse con Lola, y mi cuerpo no es Disneylandia. Si Moria es Disneylandia, la Coca Sandy es el Little Park. Fabián Schultz. Hicieron robarme la pistola. Lo que no dijo Fabián es que al ladrón le salió el tiro por la culata. Susana Sadeh. Si un hombre pierde su trabajo o no gana lo suficiente, pierde su hombría y sin duda dificulta la seducción. Qué difícil debe ser levantarse un piquetero, ¿no, Susana? En el próximo bloque de Caos, costumbres argentinas en el Oscar, lo que nos pasó y argentinadas en Los Ángeles a días de la entrega del premio. Los argentinos, vamos al Oscar. Sí. ¿Nos robamos las servilleteras, las toallas, todo eso? No, yo soy argentino, yo no me robo nada. Yo ya estoy grande para esas cosas. Último bloque de Caos en Canal 13. Vamos a ver si el próximo domingo los argentinos tenemos una alegría y nos traemos a casa el Oscar a Mejor Película Extranjera. Pero no vamos a hablar de eso solamente en este informe. Vamos a meternos con las argentinadas y la historia del Oscar. ¿Qué pasa con los argentinos y el Oscar, Santi? ¿Qué pasa con los argentinos y el exterior? ¿No? Vamos a Miami y le cambiamos el precio de las zapatillas, tenemos problemas, tenemos famosos presos. Siempre nos pasa lo mismo a los argentinos y posiblemente el Oscar no sea un lugar que quede ajeno a las argentinadas. Es lo que vamos a demostrar, que gente muy famosa o gente no tan famosa se ha llevado souvenirs, se ha llevado cosas, planea cosas terribles y demás. Les pido que presten atención a este informe. Hay un productor de televisión muy exitoso en la Argentina que sale con identidad cubierta porque hizo este tipo de cosas en la fiesta del Oscar. And the winner is... Too much. God bless you. The official story. ¿Cómo te llegó el momento donde te dijeron el hijo de la novia va al Oscar? Estaba en Mar del Plata, en el hotel, y explotó el conmutador de la pobre mina que estaba atendiendo. Yo le había pedido que no me pasara ningún llamado hasta el mediodía, y a las 11 y cuarto de la mañana me dijo, discúlpeme, me dice, pero la verdad es que no puedo más. Y como 5 o 6 cámaras y el teléfono no para de llamar. Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Bueno, mami. Yo estaba viéndolo con Campanella y con Fernando Castells, el co-guionista del hijo. Yo sabía que era por orden alfabético la nominación. Lo primero que veo es Amélie. Y dije, Amélie, Francia, no está. Argentina va primero. Dije, no nos perdimos. Y escuché Son of the Algo. Esas milanesas están aceitosas. ¿Qué te pasa? No te pongas hincha pelota, que de vos no me puedo divorciar. Sí, es un poco un cuento tipo Cenicienta. Formar parte, si no de esa noche, y a las 12 de la noche. Todo se acabó. La imagen del griterío y el salto. Fue como el gol sobre la hora. Estoy orgullosa de ser tu amiga. Yo también, Manuelita. ¿Qué te pasó cuando dijeron, bueno, Manuelita va al Oscar? No me pareció una representatividad razonable ni por broma. Lo de Manuelita me dio mucha vergüenza. Yo pensé que era parte de las relaciones carnales, ¿viste? Ellos nos mandaron Toy Story y nosotros le mandamos Manuelita. Son las relaciones carnales al revés, me parece que los abrochamos nosotros. Me dio toda la sensación que la elección de esa película no fue transparente. Me parece que es medio también como venderle hielo a los esquimales. ¿Quién puede ser que tenga la cabeza en eso, en que Manuelita puede llegar a... Yo creo que les agarró un ataque de risa en la academia cuando la vieron, ¿no? O sea, está riéndose todavía. ¡Qué bella está mi Manuelita! ¿Saben qué fila tienen? No hace nada. Igual somos argentinos, voy y digo, me da dos de las buenas. Estuve de productor haciendo las transmisiones para Argentina. Me pude meter adentro de la fiesta. Solo entran las personas que están en el auditorio. Yo entré como si fuera seguridad de una pareja. Saludé al seguridad que estaba ahí en la puerta como si fuera uno más de ellos. Los argentinos, vamos al Oscar. Sí. ¿Nos robamos las servilleteras, las toallas, todo eso? No, yo soy argentino, yo no me robo nada. Yo ya estoy grande para esas cosas. Los días previos están armando la alfombra roja y regalan pedazos de alfombra roja a estos fanáticos que están ahí. Pero dije, no, este pedacito yo no voy a ir a pedirle. Entonces fui a donde estaban confeccionando la alfombra roja y saqué un pedazo. Esperé que todos se fueran y me llevé las tarjetitas con los nombres de cada uno de ellos.
Por lo que de vez en cuando, si hago alguna comida en mi casa, pongo las tarjetitas y pongo mi nombre entre el de ellos, con la naturalidad de quien lo ha vivido así. Parece que en la foto que salen todos los premiados, los nominados, estamos nosotros, por ejemplo, la foto argentina, gente argentina, claro, que hacen a Tom Cruise los cuernitos. ¿Volverías al personaje de Nueve Reinas para lograr un par de asientos más adelante en el Oscar? Marcos es un desastre. Es el lugar ideal, lleno de muñecos, con unos moños así. Cuando salías, te regalaban un souvenir, que era un libro espectacular. Me dicen, necesitamos tu ticket de entrada. Entonces voy a la mesa y justo estaban limpiando todas las mesas y le digo a la moza, escúchame, acabas de limpiar la mesa y que llevaste el ticket de la entrada y no puedo recibir mi souvenir. El metre me dice, mira, no lo encontramos, pero te doy un vale provisorio, así que fui ahí y me dieron el souvenir. ¡Metimos los 13 puntos! He hablado con un par de personas que están relacionadas, digamos, a la academia. Me están tirando como que hay grandes posibilidades. Este año de la Oscar se va a Argentina. ¿Ya está? ¿O querés que gane? Yo te digo honestamente, yo no soy muy ambicioso, pero supongo que voy a cambiar de forma de pensar en el transcurso de las próximas horas. Pero, viste, uno siempre se llega hasta acá. ¿Tanto haber nadado para morir en la orilla? No. ¿Local o visitante? Para nosotros, local. En un taxi el otro día, viste, el taxista hablando de la situación en el país, más que por lo menos gane la película esa, sí le da una alegría a la gente. ¿Ganamos nosotros o gana otro? No, para mí gana Argentina. ¿De una? Sí, yo ¿Ponés la firma? Yo pongo la firma. Sí, John Marley digo que gana Argentina. John Marley digo que gana Argentina. Palabra de Alejandro Marley, ganamos el Oscar, chic, chic, chic. ¿Lo ganamos, Santiago? Para mí no quiero ser Guillermo Nimo, pero no ganamos el Oscar, lo gana la película Bosnia. Posiblemente, si ganamos nosotros, peligro, porque estamos peor que Bosnia. Igual ya tuvimos un Oscar político, volvimos a la democracia y lo ganamos con la historia oficial, ¿no? Exactamente, así que tratemos de que no pase. Ahora, si Campanella se gana el Oscar, ¿qué tiene que decir, Ronnie? No tengo ni idea qué va a decir Campanella, no conozco a ese señor. Puedo imaginarme lo que puede llegar a decir Adrián Suar, pero no se los voy a decir. Carlita. Espero que no sea God Bless You otra vez, nada más. Tincho, ¿qué dice Campanella? Para mí decía gracias y como dijo el presidente Duhalde, a no desesperar, los argentinos siempre estuvimos condenados al éxito. Si no, cacerola va, cacerola viene, que todo Hollywood se entere qué es lo que está pasando en la Argentina. Quédense en Caos, la semana que viene tenemos, en Cuando se apaga la luz, los chicos de la calle. Vamos a tener strippers en nuestra sección de sexo y además lo vamos a tener como invitado a Adrián Suar. Gracias por aguantarnos, hasta el próximo jueves a las 11 de la noche.